Quizá mi caso no sea tan trágico comparado con los grandes desastres del mundo. Voy a trabajar en coche, hago el amor algunos sábados, tengo plaza de garaje y veraneo en comarruga. ¿Qué más se puede pedir, verdad? Pero a veces una pequeña molestia puede amargar una vida perfecta. Y es que sufro de cojones intransigentes. Ni siquiera entre ellos se hablan ya. Esto que a priori podría parecer unanimidad, es muy desagradable para quien lo padece. Y no digamos para su entorno. A mi mujer, por ejemplo, le tienen harta. Cada vez que me lleva a la contraria o propone hacer algo que no les cuadra, se hinchan de tal forma que tengo que sujetarlos. Afortunadamente los conoce mejor que nadie y para evitar que choquen contra ella como una irbag, me dice que haga lo que quiera pero saque los putos cojones de su vista. Yo, aliviado, me marcho a otro cuarto. Ojalá hiciesen lo mismo cuando habla mi jefe. Entonces, en lugar de acojonarle a Bulto, se encogen y se quedan blanditos, blanditos. Ahora les ha dado por estudiar. Pensé que estando entretenidos me dejarían en paz, pero qué va, están más pesados que nunca. Han decidido que infiltrarse en el sistema es la mejor forma de poner orden en el caos actual de hiperpensadores marginales y maleantes revolucionarios. ¿Qué orden somos y en orden nos convertiremos? Me tienen esclavizado cada tarde con una pila de libros de derecho entre las piernas, que no son capaces de ponerse de acuerdo ni en la asignatura, rivalizando un cojón con otro cojón para ver cuál de los dos es más aplicado. Cuando están a punto de darse de cabezazos por discrepancias en algún caso práctico, aparece mi mujer, siempre oportuna, diciendo que se acabó y a cenar. Mis cojones, rencorosos, la miran con desconfianza y se agarran al sofá. Todavía no le han perdonado que sacrifique huevos para hacer libertarias tortillas francesas. Espero que acaben pronto la carrera y se relajen un poco. Hablaré con mi cuñado para que les busque una silla colchada en el ministerio, algún puesto sin demasiada responsabilidad, un despachito con vistas a su ira, por ejemplo. Aunque se acojonan fuera de los pantalones, la suerte es muy caprichosa y un día en una carambola del destino coinciden ocho o nueve pares de cojones intransigentes y arrasan con el mundo. En grupo pueden ser muy, muy muy peligrosos.